Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a un video de Flower Niger. Justo después de que acabara el banner de Bambú, justo salió un nuevo banner para una Flower Knight limitada, que tiene unos muy buenos skills y les voy a mostrar ahora mismo. Ok, aquí está el banner limitado. La chica esta se llama Garden Phlox en inglés. En japonés es simplemente Oiranzo o algo así. Ya saben que la pronunciación no es lo mío. A ver, el detalle. Vamos a poner aquí las skills en Blooming. Aquí está. Y vamos una por una. La primera, para todos los aliados, mientras ella tenga el HP en 100%, ¿ella o cada uno es? Sí. Mientras tengan el HP en 100%, el crítico va a ser 80%. O sea, el límite en el que se puede tener la chance de crítico hasta el momento en el juego. Siguiente, a ver. Si un aliado hace un crítico, recuperas hasta 10% de tu HP. ¿Estoy leyendo bien esto? A ver, ¿cuál es? Acá está. Justo después de que un aliado haga crítico, aumenta el daño en 10% hasta el final del turno. Luego está el clásico daño igual a HP actual sobre HP máximo por 100%. En otras palabras, mientras tenga todo el HP va a ser básicamente el doble de daño. El otro es, a ver, si después de que un aliado hace un crítico, recupera 15% de tu HP máximo. Ya. A ver. Después de que tu HP sea menor al 80%, cura el 50% de tu HP máximo. Una vez. Acá, mira, este de acá es un efecto muy curioso. Al inicio de cada turno, si tienes menos del 80% de HP. No, si tienes 80 o menos. Reduce el crítico de todos en 100%. Literalmente te quita el crítico que tenías antes. Y ya no vas a poder hacer crítico jamás. Hasta que, bueno, si ella muere igual se va a quedar el efecto ahí. Así que la idea es mantenerla siempre tenerla ahí viva. O que ella ya muera, porque ya de ahí no se va a volver a activar ese skill. Luego está la de cura 100% más de HP y puede mantener hasta el 200% de su HP. Eso es muy bueno para evitar. Básicamente va a tener otra barra de HP. Siempre que se pueda curar, porque al parecer ella no tiene un skill de curación. Aparte del de esa que pide que sus aliados hagan el crítico. Ah, y luego está este de aquí, de que mientras tenga 100% de HP o más, tendrá 100% de chances de actuar de nuevo. Por lo que ella en realidad es muy útil en algún equipo. Solamente faltaría alguien que le dé buen soporte de daño o algo así, como en el caso de algunas Flower Knights tienen habilidades que le permiten hacer un ataque extra. No me refiero a actuar de nuevo, sino a los que funcionan como hacer un daño extra con algo del ataque que ellas han hecho o en base al poder total del equipo. Que creo que se llamaba Pursuit. Veamos, no quiero llegar aquí al Pity porque quiero mantener toda la cantidad de gemas posible. Solamente tengo, básicamente tengo 336.000. 3600, quiten esos ceros que están al final. Así que
Ojalá la suerte esté con nosotros porque ella es la única que está en Riga, ¿verdad? No parece ver que hay alguien más. 2%, ella es la única, ella debe tener entonces 1%. Sí, ella tiene 1%. Muy bien, empecemos entonces con los multis. Número 1. No, no empezamos muy bien. Mierda, esto no es bueno. Vamos. No quiero tus skip tickets, nunca los uso. Segundo multi. Directo arcoíris, por favor. Ajá. Sí. Este video no va a durar nada. No quiero ver, no quiero ver. Un dupe de Fire Lily. Justo estaba pensando hacer un equipo alrededor de ella. El problema es que hay una Flower Knight que necesito para que el equipo con ella funcione. Siguiente. Agradezco los 50 Rainbow Medals extras que me han dado. De hecho, estoy pensando conseguir esa otra Flower Knight usando las Rainbow Medals que conseguí después de usar los Dancho Tickets. ¡Mierda! Después de un arco iris no me puedes volver a mandar uno plata. No, no. Gracias por el Dancho Ticket. A ver. Cuarto. Qué rápido, ya vamos a llegar a la mitad. ¿What? ¿Dos nuevas? Pensé que ya las tenía todas. Wow, ¿qué es este milagro? Qué grata sorpresa de que salgan 5 estrellas nuevas después de tanto tiempo. Llegamos a la mitad del PT, lo que no quería hacer. Supongo que me está cobrando lo de bambú tan rápido. Muy bien. Ahí vamos. Mierda, otra vez no. A ver, hemos llegado a la mitad. Creo que me daban otro. Ah, una piedra del 2021. Hay un par del 2021 que no tengo, ahora que lo recuerdo. Sexto multi. Ah, por favor. ¿Otra vez? No puede ser. Se supone que son como 10% de 5 estrellas. Estoy maldito. Séptimo. Ah, sería el colmo que me salga en el penúltimo multi o algo así, porque ya preferiría lanzar el último para que me den otras Rainbow Medals. ¡Mierda! Digo, agradezco el dupe de Fire Lily, pero también que salga otro 6 estrellas, aunque sea. Aunque sea, troléame con 6 estrellas, pero haz. Dame más. ¿Octavo? ¡Ajá! ¡Pobre que salgas ahora, mierda! No, es otra, pero es nueva.
Me respondió con una troleada al hijo de su maldito RNG. No entendí ni un carajo. Voy a tener que revisarlo después. Vamos a tocar el piti. Con todo el dolor de mi corazón. Y las gemas que están sufriendo por esto. Muy bien. Ok. Fuck you. Llegué al piti. No puede ser. Oh. Una skill flower. Bueno, ya. Dame. Ahora sale. Van a ver que sale. Yo sé que va a salir. Retiro lo dicho, no salió. Bueno, al menos me salió por el piti. Gracias al cielo que esto existe. Hajimemashite, Tancho-san. 私はオイランソウと言います。お役に立てるよう努めさせていただきますね。一つだけ。私を呼ぶときはクラと呼んでいただけると助かります。Muy bien, me salió a base de pity. Doloroso, sí. Pero al menos tengo ahora un personaje que me va a dar siempre el crítico. Cosa que realmente me va a funcionar en varias ocasiones. Y un dupe de Fire Lily que aún no tengo una cantidad de equipamiento útil que digamos. A ver, tú. Sí, tú. Quiero ver qué puedes hacer. Ah, se ve sencillo. Déjame ver. ¿Dónde estás? Dios mío, no la encuentro. Ah, hay tantas Flower Knights. Ah, aquí está. En inglés es Verbascum. ¿Qué clase de nombre es ese? Muy bien, el primero debe ser ataque. Ataque para ella misma. A ver. Sí, ataque para ella misma en 60%. Siguiente, 70% de skill damage para ella sola. El otro es para 5 aliados, 10% de skill damage. Nada más. Luego, otra vez para ella misma. Aumenta el daño, HP, máximo de HP por 80%. Aumenta el daño a jefe en 50% para ella misma. Y el último también es para ella misma. 70% para actuar de nuevo. No me convence. Tendrías que hacer un equipo centrado en ella, considerando todo que todo lo que tiene es para ella sola, excepto el skill damage, pero solo es un mísero 10%. Sí. Ah, bueno, ya es la que le hemos mostrado esta vez. Ella iría justo en el equipo que he estado terminando de hacer, que es justo con uno de los personajes que había lanzado hace mucho tiempo a Twinleaf, que resulta que es bastante poderosa. Y yo nunca me había dado cuenta. Y ahora con Garden Flux va a poder hacer mucho más daño gracias a los críticos asegurados. El segundo equipo que tengo aquí es uno defensivo, pero aún no lo he probado. Además de que tengo que hacerle un Rarity Ground a Tritonia Navidad para que tenga los skills que quiero. Que son ok. Son ok más que nada porque le quita ataque a los tres enemigos, creo que es. O era uno nada más. 20% de menos de ataque. Aumenta el ataque
usando 25% de la defensa. Y considerando que este equipo es full defensa, va a ser extremadamente útil. En el caso de Fire Lily, que estaba mencionando hace mucho, iba a ser un equipo basado en la evasión. Y ella también tiene intercepción. Ya no recuerdo bien todas sus skills. Como todo está en japonés, nada me ayuda. Ah, ¿dónde estás? No debes estar tan abajo. Ya la perdí. No, esa es la copia. Sí estaba tan abajo. Sí, sí, tiene intercepción. 100% de las veces con 2.5 del ataque. Para ella tiene 80% de ataque, HP, máximo de HP por 25%. Aumenta la defensa, la chance de defenderse y la reducción al defenderse. Tiene 3 de guts, 70% de evasión y 3 veces usa evasión especial. Se puede curar más del 100%. No, espera, ¿cómo es? Creo que eso específicamente afecta cuando se trata de curar. Efectivamente se estaría curando el doble. Ajá. Ah, ¿por qué mejor no les muestro de una vez cómo funciona este equipo? Aunque bueno, no lo he subido todo a Garden Flock de momento, pero van a ver lo poderoso que es en sí Twinleaf. Mira, tenemos al Twinleaf, la que vino junto con el... Bueno, ya pueden hacer bastante crítico. La que vino justo con el banner de ataque, bambú. Yusudama, que es básicamente la batería que les da bastante ataque. Luego está... Ahorita se muere. Porque no está... Ya, no importa. Ya hizo su trabajo, ya les dio el crítico. Kitsune no Botan San Valentín es la que da doble, duplica las chances de hacer skill a los personajes, siempre y cuando haya sido atacada en el turno anterior. Y como estos rey poses hacen ataque a casi todos, no va a haber problema con eso. Ahora bien, la gracia de Twinleaf es que después de atacar hay un combo hit. Que supuestamente en la wiki dice que es aproximadamente 20% de lo que hizo. Y yo creo que al verlo definitivamente no parece un 20%, parece muchísimo más. Y como pueden ver, estos cuatro pueden aguantar todo lo que quieran. Obviamente Yusudama es la batería aquí, porque al hacer crítico aumentan ellos su defensa, o era cuando hacían skill. Y viendo que es stackeable hasta 10 veces, sí, es bastante. Y se murió. Casi 4 millones de daño ella sola. Pueden ver, mientras más dure la pelea, ella va a ser más fuerte. Y no les muestro otro equipo porque todavía no lo he probado en realidad muy bien. Muy bien chicos, espero que hayan disfrutado de este video algo corto, considerando que solamente estoy lanzando por un personaje del banner limitado. Especialmente porque necesito, la necesitaba. No, en serio, 80% de crítico para todos es extremadamente útil, especialmente para los personajes que solamente tienen aumento de daño crítico. Por ejemplo, tengo un par
que tenía como 200% de daño crítico. Para ellas solas, obviamente. Hay unas cuantas también que hacen eso, pero en 65% para el equipo, y de ahí va bajando más y más. De las cuales no tengo todas porque la mayoría son 6 estrellas y yo casi nunca lanzo a menos de que me parezca interesante el personaje, y ahora en estos casos no tiene bastante utilidad. Y sí, hasta el momento aún no puedo hacer bien ese challenge stage de las Seal Flower Knights. He podido derrotar a Yusudama, pero las otras no me matan. Así que chicos, espero volver a verlos en un próximo video. ¡Hasta otra! うまくなったらぜひ披露させてくださいね。